Romper el récord por Babilio Díaz significa para mí lo mejor de mi carrera, porque desde que me caractericé como jornero siempre soñaba con ese récord, desde que empecé a jugar béisbol, siempre uno tiene como aspiraciones y tiene límites en el béisbol. Y el límite mío era romper este récord, porque hace 30 años, creo que eran 30, 40 años, nadie lo había roto desde el año 80. Y cualquiera lo tiene que romper, los récords se hicieron para romperlo. Y yo creo que Dios me está dando la dicha y Dios le da la dicha a uno una sola vez. Para dar un palazo en el plato, yo creo que mi secreto, no lo puedo decir, es como todo Che, el Che nunca dice su secreto, pero sí llevo una mentalidad y voy enfocado en los picheos que está tirando el pitcher. Soy un hombre muy positivo en el home plate y me hace que la mecánica se vea mejor. Más que todo yo creo que ahorita es la experiencia que tengo, sé buscar los picheos, sé batear. Soy más inteligente en home play para buscar dar un batazo oportuno y un batazo de largometraje. Cuando yo estoy en el círculo de espera, lo que estoy es maquinando y pensando qué picheo me va a tirar. Y estoy viendo el bateador anterior, cómo le está abriendo, qué le tira el segundo picheo, qué le tira en 2 y 0, en 2 y 1, en 3 y 1. Ya yo voy, cuando voy caminando a home plate, ya llevo una mentalidad y llevo una concentración de buscar un picheo en el segundo picheo o el tercer picheo o el primer picheo. Y si me lo tiran, por eso es que le doy bien a la bola. Al momento de batear, yo lo que me concentro es en la mano del pitcher. Yo no estoy pendiente de todos los movimientos del cuerpo, de nada. Yo estoy pendiente es buscarle la pelota, porque la pelota la tiene el pitcher en la mano. Cuando la bola se va de jonrón, yo lo único que pienso es la satisfacción de darle a la pelota, porque nunca pienso en el piche, como se dice, perría el piche, nada de esas cosas, sino una satisfacción conmigo de buscar un picheo, de conectarlo tan duro, y la única satisfacción que tengo es levantar la mano. Pues yo creo que es como el desahogo y enseñarle a todo el mundo la satisfacción que llevo al dar el jonrón. Los fanáticos vienen a ver, es un batazo de largometraje, y yo creo que cuando, yo siempre lo he dicho, uno tiene que hacerle un buen show a los fanáticos. Y que cuando va dando la vuelta es como hay veces que pienso es, ya pagaron su ticket, ya vieron lo que querían ver. Y hay veces que yo alzo las manos, no es para mí, es para los fanáticos, para que todo el mundo miren el jorrón que di. Es diferente dar un jonrón que pase la barra de un jonrón que caiga más de la mitad de la grada. Y esa es la gran diferencia, que hay unos jonroneros que conectan la bola más lejos. Yo creo que más fácil es caracterizarse como hitiador que como jorronero, porque jorronero tiene un trabajo muy fuerte, que da jonrones, da hit y empuja carrera. Lo más divertido es que la gente viene, todos los fanáticos vienen, hasta los mismos peloteros, y se paran y dicen, vamos a ver a batear al Cabrera, vamos a ver los batazos que da. Y lo divertido es que yo le digo a los muchachos ahorita yo le digo, ¿usted cree que un hombre como yo de 41 años le es más duro que ustedes? A usted no le da vergüenza. Pero eso son juegos entre peloteros, porque lo que hacemos es reírnos, divertirnos. Pero lo chistoso es que hay mucha gente que dice, yo quisiera ser como él, con la edad que tiene y lo que hace. El récord tiene un solo nombre, que se llama Ramón Cabrera, no Alex Cabrera, porque él fue el que me dio el impulso para yo trabajar tan fuerte como trabajé, para demostrarle a todos los fanáticos que todavía quedaba Alex Cabrera para rato. Este premio se lo voy a dedicar a todos los fanáticos, porque es una trayectoria de 23 años que me han apoyado, y romper un récord con la camisa que empecé, yo creo que es lo mejor que me puede pasar. La pelota del jonrón 21, ojalá y fuera mía, pero yo creo que va a ser un fanático, porque los fanáticos son los que van a estar buscando la pelota. Yo creo que eso, ya que yo llegue a 20 jonrones, hay muchos fanáticos. Yo creo que se van a llenar son las gradas y no aquí, porque todo el mundo va a querer esa pelota de tantos años que ese récord. Y ojalá fuera mía. Si yo pudiera batear y ir a buscarla, fuera una cosa increíble, pero no puedo. Pero vamos a ver si... ¿Qué se hace con esa pelota? Ahora tenga la hecha y da por centerfield, que tengo más posibilidad que la pelota sea mía.